vistas. Pon el aire ya. ¿Qué es esto? ¿Esto cómo va? No sé cómo va, Dani. Os voy a contar porque no he grabado nada durante esta mañana porque Dani ha ido a ver a una amiga suya de toda la infancia. No, de toda la infancia. Bueno, a lo que era antes su niñera. Y bueno, hacía mucho tiempo que no la veía, hacía años. Entonces, pues bueno, pues la hemos ido a ver y nos ha ido a dar una vuelta y tal. Y no era plan de sacar y grabar eso porque no es plan, no. Entonces, ahora hemos comido, estamos en el hotel porque estamos reventados. Hemos caminado casi 14 kilómetros en 4 horas o en menos. Y nada, vamos a descansar. Vamos a, nada, a estirarnos 5 minutos y ahora os voy a enseñar qué vamos a hacer. Vamos a ir al Atomium, que es lo más famoso que hay en Bélgica. Yo ya he estado, pero bueno. Está haciendo un calor insoportable en Bélgica, es inhumano, en serio. Yo me he llevado chaquetas, pantalón largo. Bueno, la inteligencia de Poms. Vamos a esta parada de metro, es preciosa, por cierto. Aire, 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 aire. No puedo más con mi vida. Me está oliendo el sobaco. Hemos salido, ahí está. Nos hemos hecho las fotos pertinentes y ahora nos vamos al hotel a ducharnos porque estamos empapados de arriba abajo. Y luego vamos a dar una vuelta por el centro y a cenar. Hemos decidido coger el tranvía para volver porque hemos venido con metro, que la verdad es súper rápido, va muy bien. El transporte público de Bruselas está muy bien. Pero ¿qué pasa? Que ahora hemos salido del átomo y está empezando a llover. Y no mola porque encima tenemos que caminar como unos 12 minutos. ¡Ay, mira el sol! Tenemos que caminar unos 12 minutos hasta el tranvía. Y os preguntaréis que por qué llevo gafas, y es porque tengo una cara de monstruo, que no quiero que me veáis así, porque es que solo he dormido 2 horas y me he despertado a las 4 de la mañana, así que, como comprenderéis, mi cara no es decente ahora mismo. Ahora es que me doy cuenta lo ridículos que son los turistas a veces, dando vueltas sin parar, porque la vuelta que hemos dado nosotros para coger el tranvía y ir a cruzar una calle, nosotros hemos dado la vuelta entera, es de estúpidos total. Al menos está un poco fresquito. Al menos está un poco. Bueno, son las 8 de la noche y ya estamos casi muertos. Bueno, casi no, estamos muertos. Queremos comer ya para irnos a dormir, descansar y mañana ya será un nuevo día. O sea, es que tenemos muy pocas horas de sueño encima y lo que más deseamos es dormir, descansar y comer algo. No sabemos qué vamos a hacer, no sé si vamos a ir a un italiano que hay cerca del hotel que está aquí delante o ir a un McDonald's, porque es que comer e irnos, en serio. Y vamos a ir al centro a un restaurante que nos han dicho, pero la pereza, son 2 kilómetros. Dani, ven. No, que vengas. ¿Te está gustando el regalo? Mucho. Imaginad
la mierda que es que eran las 8 cuando salíamos del hotel y a las 8 y media cerraban el restaurante. Y es una comida rápida de esta, pero de Bruselas, o sea, comida rápida en plan McDonald's, pero un poco más sano. Y es como a las 8 y media cerráis. Nadie nos explica. Ah, y lo más fuerte de todo es que las tiendas cierran a las 7. A las 7 de la tarde, es como... ¿Por qué? No entiendo. Dani se está duchando, como podréis escuchar. Y ya nos vamos a ir a dormir porque estamos muertos. Son las 9 y poco. Y estamos como si nos hubiesen dado una paliza. Pero bueno, en esta super cama de 2 metros vamos a dormir. Abro una junta para no molestar. Pero bueno. Nada, primer día superado, 21 kilómetros andados. Hemos ido al Atomium, hemos dado una vuelta por todo el centro de Bruselas, así que creo que hemos hecho muy bien. Y mañana nos vamos a Brujas, que es lo más bonito que hay en Bélgica y me hace muchísima ilusión ir. Y nada, os venís conmigo, ¿no? ¡Chaito!